Dame el canto de tu boquita, llena de achacha y luz. Con un misita linda que tienes, ojos de guapurú. Dame el canto de tu boquita, llena de achacha y luz. Ya verás qué lindo es amarse con devoción. Mi amor te lo daré, tu único poder corazón. Ya verás qué lindo es amarse con devoción. Mi amor te lo daré, tu único poder corazón. Muy buenas tardes a todo el país, a toda la hermosa colectividad boliviana que nos encuentra en el Facebook Live y también aquellos que nos van a recoger nuestra señal en nuestra plataforma Zoom. Este es un día especial para todos nosotros y vamos a comenzar con una de las exposiciones más esperadas durante esta última semana y para nosotros es un verdadero placer poder contar con la presencia de uno de los mayores exponentes de la cultura, de los que han sido para muchos de nosotros maestro, un amigo y un compañero en las aventuras dentro de nuestro país. Quiero ceder, antes de ceder la palabra a mi compañera, quiero saludar a la comunidad boliviana en Suiza, a los Estados Unidos de América, a Costa Rica, a República Dominicana, Argentina, a Chile, a Perú, a Ecuador, a Brasil, a todos los que siguen nuestra línea y a quienes van a repetir esta señal. El día de hoy tenemos a una persona muy grata, como les decía, pero para hacer la presentación y el honor que nos puede introducir con él es mi compañera secretaria nacional de la Federación Boliviana de Guías de Turismo, Luz De Sato. Luz, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, queridos colegas, queridos amigos. Un viernes más, estamos aquí para acrecentar nuestro conocimiento y qué grato poder recibir a aquellos que nos han formado, aquellos nuestros docentes que han inculcado ese conocimiento entre nosotros. Hoy estamos con el doctor Fernando Cajías de la Vega. Él es doctor honoris causa de la Universidad Mayor de San Andrés, doctor en Historia de América de Universidad de Sevilla. Obviamente es licenciado en Historia, en Derecho y Ciencias Políticas. Él es también docente investigador, conferencista con más de 40 años de experiencia y consultor de viajes. Pertenece a la Sociedad Boliviana de Historia, a la Academia Boliviana de Historia, al directorio de la Cinemateca Boliviana y es miembro correspondiente de las Academias de Historia de Argentina, Colombia y Venezuela. Recibió el premio Alcides Arguedas al mejor estudiante de historia de la Universidad Mayor de San Andrés en 1976.
distinción del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia por su aporte al estudio del problema marítimo en 1979, también la condecoración del gobierno de Francia por su aporte a la cultura en 1991, y posee varias distinciones de diferentes ciudades y lugares de Bolivia. Él es catedrático y director es catedrático de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia, de la Universidad Católica de Bolivia, es profesor, también invitado de otras universidades nacionales y extranjeras en cursos de pregrado y posgrado, dicta clases de cultura boliviana, arte universal, gestión del patrimonio, patrimonio cultural, historia de arte boliviano, políticas y legislación cultural. Es así para mí presentarlos con este breve referencia del doctor, y pues me place presentarlo porque hoy tenemos un tema muy interesante. Él nos va a hablar el arte en las iglesias de Calamarca, Cacabiri y San José de Chiquitos. Bienvenido, querido doctor Cajillas, adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Federación Boliviana de Guías de Turismo. Los saludo muy afectuosamente. Muchos y muchas han sido estudiantes míos, así que les tengo especial cariño. Por otro lado, saludo especialmente a Luz, que fue la que me contactó, y Alan y César, que son los que dirigen este evento. Bueno, si me permiten, entonces voy a compartir pantalla para mi exposición. Mientras usted comparte la pantalla, decir a nuestros colegas que para la ronda de preguntas lo vamos a realizar mediante el inbox que tenemos en el Google, en la plataforma actual, al final de la exposición. Puede continuar. Muchas gracias, doctor. Bueno, indudablemente que nuestro país tiene muchísimos patrimonios culturales y naturales. Una de las grandes fortalezas de nuestro país es precisamente su naturaleza y cultura. Pero como de todo no podemos hablar en un tiempo determinado, a sugerencia precisamente de los organizadores, voy a hablarles hoy del arte de dos iglesias del altiplano paceño y de una iglesia de la zona de Chiquitos, vale decir Cacabiri, Calamarca y San José de Chiquitos. Y además recordando también mi propia experiencia como viajero con los estudiantes. Yo creo que yo he logrado ya viajar con unos 2,000. Bueno, alguna vez voy a hacer el conteo tanto a Chiquitos, a Potosí Sucre y a las iglesias del altiplano y, por supuesto, a Tocaña. Bien, antes de entrar en el tema mismo de hoy, quiero recordarles que entre las medidas de salvaguarda que la UNESCO establece y que, por supuesto, también nuestro país lo hace, cuando un bien es declarado un patrimonio, hay que cumplir la identificación muy explícita del bien, muy bien explicada del bien, la conservación, la restauración, la investigación, la transmisión, la difusión, la sensibilización de la población, etcétera, etcétera. Bueno, una de las medidas de salvaguarda más importantes es precisamente vincular a estos bienes con el desarrollo, porque a veces se invierte precisamente para esas medidas de salvaguarda, para restauración y conservación, mucho dinero. Todo esto tiene que ver con el desarrollo humano, con el orgullo de una población, que la población que tiene un patrimonio, y sobre todo si es un patrimonio de la humanidad, se siente muy orgullosa de ese bien. Ahora, quizás está de más decirles a ustedes que son especialistas en turismo, turismólogos, y algunos, bueno, he visto también estudiantes de historia entre los participantes,
estudiantes de turismo que ya van a ser turismólogos, es importante reiterar, ¿no?, que el gran mecanismo para cumplir esa medida de salvaguarda de cultura y desarrollo es el turismo cultural. Porque el turismo cultural permite la democratización de la cultura y porque genera ingresos y empleo. Antes de que exista la actividad del turismo, muchos bienes de enorme valor solo eran conocidos por la gente de la localidad o por especialistas. En cambio, antes de la pandemia, las cifras han ido subiendo, mejor dicho, masivamente, ¿no? Las cifras del 2019, por ejemplo, va a ser difícil repetirlas hasta que todo se solucione, ¿no? Pero llegaban a millones, millones de turistas. El turismo se ha masificado. Pero en nuestro país no tanto. Hay diversas circunstancias que hacen que tesoros como los que vamos a hablar en esta conferencia no tengan los visitantes que definitivamente deberían tener. Muy bien. Y por eso es muy importante vincular la gestión cultural y la gestión turística, ¿no? En ambas tareas hay muchas, en ambas gestiones, perdón, hay muchas tareas que cumplir. Ya les hablé de, bueno, puse el título, ¿no?, de las tareas en lo que respecta a la gestión cultural. Y en la gestión turística, pues hay muchísimas, muchísimas. Desde el tema de los hospedajes, los servicios, la infraestructura turística, la infraestructura complementaria, bueno, etcétera, etcétera. Pero voy a remarcar en dos, sobre todo en este momento. En primer lugar, la accesibilidad, porque a veces existe un bien y hay dificultades en llegar, ¿no? Pues la accesibilidad, la carretera, el transporte, y si el sitio está abierto permanentemente o no, ¿no? Y otro que tiene que ver mucho con ustedes, como han remarcado muchos especialistas en turismo cultural, es la figura del mediador, es decir, del que está entre el patrimonio precisamente y el turista o el visitante. Porque en el turismo cultural fundamentalmente es de conocimiento, ¿no? Es la gente que entra a un museo, bueno, algunos lo harán por curiosidad, pero la gran mayoría lo que busca es conocer, ampliar sus conocimientos. Pero si no existe una buena mediación, pues más tardará en entrar que en salir, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la labor de los guías de turismo es muy, muy importante. Obviamente la impresión de guías, la señalética y todos los medios tecnológicos que ahora se utilizan, ureles, medios, audios, ¿no?, mientras uno hace su paseo. Bueno, hay ahora cientos de medios que hacen precisamente lo que voy a tratar de hacer ahora, de explicar, ¿no?, ese patrimonio, esa riqueza que tenemos en nuestro país y que vamos a ver tres ejemplos, ¿no? Bien, en primer lugar, Caquiaviri, ¿no? Caquiaviri, gracias a la labor de muchos años del entonces Instituto Boliviano de Cultura, luego el Viceministerio de Cultura, tiene una gestión cultural, yo diría, bastante buena, porque ya se han cumplido casi todas las tareas de salvaguarda. Por ejemplo, ya está catalogado todas las obras que existen. Gracias a la cooperación alemana se ha logrado restaurar los principales cuadros. Y por otro lado, algo que es muy importante, no existe un buen sistema de seguridad. Y el mejor sistema de seguridad es la propia comunidad, ¿no? Y sin embargo, es un lugar que, bueno, no tengo las estadísticas a mano, pero definitivamente una iglesia como la de Caquiaviri, con las pinturas que tienen en otras partes, estaría mucho más visitada. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucede, ¿no? ¿Por qué hay
no hay el número de visitantes que debería haber. No es que no existan, pero no son pues la de la cantidad que uno podría esperar, ¿no? Y sobre todo después de haber hecho todos esos esfuerzos para que la iglesia esté puesta en valor, ¿no? Bien, actualmente hay varios trabajos, varias investigaciones, una tesis de doctorado de Lucía Querejasco sobre Cajamiri, una tesis de licenciatura en historia de Omar Altamirano que va a defender dentro de unos un tiempo que sobre Cajamiri, una tesis en la carrera de turismo de la UNSA, que también le faltan los últimos detalles, pero ya para defender. Felizmente también hay investigaciones que se han realizado sobre este lugar. Bueno, como varios de ustedes saben, Cajamiri está a 89 kilómetros de La Paz. Ahora, lastimosamente, no todo está asfaltado, pero el camino es un ripio bastante bueno y entonces es de los típicos ejemplos de turismo de proximidad. Es decir, que se puede ir y volver el mismo día. Ahora bien, indudablemente cuando uno llega, a veces la iglesia no está abierta, especialmente en los días diarios, entonces hay que comunicarse, ¿no?, con el párroco, su ayudante, para que asegure que esté abierto, ¿no? Bueno, la verdad, yo les confieso que no voy a Cajamiri hace un par de años y siempre en este aspecto hay que actualizarse, ¿no? He ido varias veces con los estudiantes y en la última, pues, eso es lo que he hecho, ¿no? Llamar a la párroco y ahorita no recuerdo el nombre preciso del ayudante del párroco, que obviamente nos abrió, nos atendió, etcétera, etcétera. Y bueno, en Cajamiri además uno se puede armar otros circuitos, además de visitar la iglesia, como son los chulpares de Cajamiri, además ver también en Comanche, ¿no?, la Puya Raimondi, todo aquello de la famosa piedra Comanche que ha servido tanto en la urbanización de nuestra ciudad. Y por supuesto, lo que es imperdible en Cajamiri, porque es una de las fiestas más bellas y más llamativas que he visto, que es la fiesta de San Antonio Abad en enero, ¿no? Si no me equivoco, el 18, 19 de enero. Ellos han sacado una declaratoria que los nombra como la cuna de los chutas. Es cierto que los de Corocoro han protestado, pero en definitiva hay que pensar que las dos ciudades son vecinas, Cajamiri y Corocoro, y bueno, en ambas se interpreta la danza de los chutas, pero la interpretan de una manera muy bella, muchísima gente con unas costumbres muy especiales, ¿no? Como los toros que nos sueltan ahí en media plaza, no son tan vigorosos como los de San Fermín en Pamplona, pero bueno, es mejor refugiarse, si se puede, ahí, en los muros de la iglesia. Bien, la iglesia de Cajamiri tiene un tesoro artístico, es increíble, ¿no? De pared a pared hay cuadros de 8 por 8 metros, y estos cuadros cuentan la vida de San Antonio Abad, pero voy a hablarles de la serie más famosa, que es la llamada serie de las postrimerías, que es precisamente la representación de los últimos días de la humanidad. Y esta serie fue financiada por el cacique Cusicanqui, que inclusive aparece en la escena del juicio final llevado por un ángel al cielo, ¿no? Pero es muy interesante, es de tal calidad técnica que no faltó alguien que dijo que esto era una serie de cuadros que habían traído de Europa, pero precisamente la presencia ahí del cacique Cusicanqui, de figuras indígenas,
en casi todos los cuadros muestra pues que es que fue elaborado. No se sabe lastimosamente el nombre del autor y por eso se habla del maestro de Cagliari. Bueno, este es uno de los cuadros más llamativos, más importantes. Inclusive se lo quiso llevar a una exposición precisamente en Alemania. Ustedes saben que ahora hay la posibilidad de prestar cuadros sin que paguen un seguro y un dinero para la comunidad, pero al final la comunidad, y creo que con acierto, no dejó salir este cuadro, ¿no? En todo caso, es el de la escena de la muerte. Y ustedes pueden observar aquí en el centro del cuadro a los dos esqueletos. Uno que está lanzando unas flechas de fuego al moribundo malo, y el otro que está lanzando flechas de azucenas al moribundo bueno, ¿no? Bueno, esto sí que servía enormemente para la catequización, ¿no? Porque obviamente el que veía esto, bueno, más o menos se convencía que mejor era ser bueno, ¿no? Antes de entrar al detalle de los dos, las dos formas de fallecimiento, vean ustedes en el centro, debajo de los esqueletos, una indígena precisamente que se está confesando y un demonio trata de que no se confiese, ¿no? Quiere llevársela y otro ya está saliendo, ¿no? Bueno, entonces, vean ustedes la escena del moribundo bueno, es toda una lección, ¿no? De las virtudes que uno tiene que cumplir para que pues se pueda ir al cielo y gozar de Dios, como dice él al morir, ¿no? Creo en Dios, espero en Dios. Y detrás de él están las siete virtudes, todas en la iconografía de las virtudes, casi todas están representadas por mujeres, ¿no? Precisamente ahora en las diabladas de Oruro, de la entrada universitaria, pero esto es de hace pocos años, frente a los pecados capitales que siempre han bailado, ahora hay muchachas que bailan de las virtudes, ¿no? Y acá ven la iconografía, la representación de la fe, de la esperanza, de la caridad en las almohadas, ¿no? La fe con una mujer con los ojos vendados, la esperanza siempre como un ancla que nos mantiene firmes, ¿no? La caridad, la prudencia, la justicia, la templanza. Bueno, entonces en ese sentido se exalta que es la mujer la que representa la virtud. Pero ya a lo que no les gusta, y sobre todo a mis colegas historiadoras, es que también se las identifica con la tentación, ¿no? Bueno, y también ahora en una diablada, sobre todo en la carrera de comunicación social, han sacado también las siete tentaciones y bailan con alas negras, ¿no? Pero obviamente que la tentación, si puede decirse así, viene de los dos lados, ¿no? No solo del lado de la mujer. Bueno, y debajo de la cama pueden ver ahí a una mujer, ¿no? Ya está, ha sido derrotada y tiene un terrible letrero que dice carne, ¿no? Es decir, que las virtudes han vencido las tentaciones de la carne. Todo lo contrario del muerto malo, ¿no? Que dice como ahí, todo ya lo he perdido, ya no hay remedio, ¿no? Y más bien él está con todos los símbolos de los pecados capitales. La soberbia, en sus almohadas están la soberbia, la avaricia, la lujuria. Y en este caso, de acuerdo a la iconografía del arte cristiano, se los identifica con la mayoría, ¿no? Con animales, ¿no? La soberbia con el pavo real, la lujuria con la cabra, la ira con el perro, la gula con el cerdo, y la pereza con el burro. Bueno, un poco injusto con esos animales, dirían los defensores del patrimonio natural, ¿no? Bueno, y aquí como ven, más bien
hay un letrero que dice, bueno, que ha vencido la carne, y usted está... mujer representando la vanidad con su espejo. Y esta otra muchacha que se levanta de la falda, brinda, y debajo de la falda está nada menos que el propio demonio, ¿no? Entonces, todos estos cuadros servían para evangelizar. Y bueno, hay que advertir que a no todos los turistas les gusta ver estos cuadros del infierno, de los pecados capitales, pero sin duda... estos cuadros son de un gran maestro, ¿no? Y luego, como otro ejemplo, les muestro el tema del infierno. Ahí ustedes pueden ver, hasta en el infierno se presenta una división, ¿no? Los blancos parecen estar torturados en unas ollas a presión, y en cambio los indígenas en ollas de madera y a fuego, ¿no? Gritando, aquí es otra prueba de la presencia de los indígenas. Y bueno, de cada pecado hacen un recuadro y una poesía perfecta. Los estudiantes de literatura también van a ver, dirigidos por el profesor Villena, ¿no? En las poesías que hay describiendo los diferentes pecados. Ya saben que siempre uno tiene enojos, ¿no? Pero un ataque de ira. Bueno, es considerado un pecado capital, porque si uno tiene un ataque de ira, pierde pues toda compostura, todo control. Y ahí ven el cuadro lo que produce la ira, ¿no? Que los dos iracundos están matando. O el pecado de la lujuria, ¿no? Que como ven ahí está explicado en verso, pero también a través de la imagen, ¿no? Ahora ahí ven que los pecadores todos son muy blancos y rubios, entonces indudablemente puede ser también estas escenas con copias, ¿no? De los grabados que venían de Europa. Pero a los que el artista ya les digo, aumenta las características propias del lugar, ¿no? Este es el pecado de la avaricia, ¿no? Si quieres ser feliz, aplaca con gran pericia. Riqueza, ligereza contra avaricia. Y quiere decir, no sé generoso y no avaro, ¿no? Arranca de raíz y no serás infeliz. Y al fin vendrás a parar a donde fue el rico avariento para siempre allí a rabiar. Bueno, es como un mensaje, ¿no? De sé generoso y no te dejes dominar por la avaricia. Este es el pecado de la soberbia, uno de los peores, ¿no? La soberbia. Y vean todas las palabras que tienen que ver con soberbia. Soberbia, presunción, vanidad, arrogancia, etc., jactancia. Bueno, todo esto está reflejado en este cuadro, ¿no? Y este recuadro. Bueno, la gula, bueno, para los bolivianos la gula, siempre digo a los estudiantes, no es tan grave, ¿no? Le echamos nomás nuestros platitos y zahraora. Lo que es grave, que les digo sobre todo, previo al viaje, ¿no? Llegar a con estos, sobre todo a los estudiantes de básico, ¿no? No lleguen a beber tanto como para llegar a esta situación. Bien, estamos acá. Se muestra como ve gente de todas las culturas que caen en ese pecado, ¿no? Hay un árabe, y bueno, el burrito que ha aparecido y les dice, bueno, les falta comida, les cedo la mía, ¿no? Y el pecado de la pereza es otro que no debería ser tan capital, ¿no? Bueno, es importante trabajar, pero... identificarlo al pobre burro, siempre al burro, es muy injusto, ¿no? Siempre lo tratamos como el más tonto de los animales y el más perezoso, y no es pues tan verdad. Bueno, y además de esto hay los cuadros de la gloria, el cuadro del juicio final, y uno que realmente llama la atención es la caída, bueno, la llegada, perdón, del anticristo, ¿no? Bueno, y aquí está la envidia, que es el peor de todos, sin duda, el pecado capital de la envidia, ¿no?
que produce un atroz tormento cuando la gente está envidiando al que tiene éxito. Bien, ya les digo, si no hay una explicación exhaustiva de lo que significa cada uno de esos cuadros, imaginan al llegar, pues puede estar poco tiempo la gente, pero si les vas mostrando en detalle, porque estos son dos cuadros de cinco de las postrimerías, y además hay la serie de San Antonio Abad, ¿no? Bien, el otro lugar importantísimo dentro del turismo de proximidad es Calamarca, ¿no? Con sus ángeles. La gestión cultural es mejor, inclusive, que la de Caquiaviri, y por eso la he calificado como muy buena. También es la iglesia y los cuadros, el frontal de plata, el altar que está bañado en oro, han sido muy bien restaurados, y también con la cooperación alemana para el financiamiento, pero en la que han trabajado los restauradores del entonces Viceministerio de Cultura, que todavía siguen trabajando, ¿no? La mayoría de ellos. Bueno, entre paréntesis, esperemos que los hayan vuelto a llamar, ¿no? Porque un mes y medio han estado ahí sin saber qué hacer cuando todos creían que simplemente se había bajado de grado al Ministerio de Cultura, pero que se haya cerrado. Eso era terrible, ¿no? Además, imagínense, los italianos están dando mucho dinero precisamente para un centro de restauración que va a ser en la Plaza Murillo, y todo eso estaba en peligro. Bueno, pero felizmente hace unos días ya salió la noticia de que los estaban volviendo a llamar. Pero espero que llamen ese equipo de restauradores, que son pocos, pero años que han estado trabajando. Y gracias a ellos han restaurado y puesto en valor los cuadros de Caquiaviri, de Calamarca, de Carabuco y muchos más, ¿no? Bueno, Calamarca sí que es, ese sí es pecado capital, no conocer Calamarca, porque está a 54 kilómetros de La Paz, la carretera es asfaltada, pero hay una disculpa, ¿no? Que a veces dicen, pero ¿cómo llego, no? Bueno, puedes tomar un bus que está yendo a Oruro y bajas en Calamarca. El problema es que ahora ya no pasa por al lado del pueblo, ¿no? Sino pasa la carretera, pasa directo, y hay que, para entrar a Calamarca, tomar un puente y llegar. Bueno, en el caso de que uno esté solamente un bus Oruro, pues tiene que cruzar ahí esa carretera o llegar a la pasarela, que está un poco más lejos, ¿no? Bueno, pero en todo caso, ese es un problema, ¿no? Es un problema de que los minibuses, etcétera, Calamarca salen, si no me equivoco, por el cementerio, y si uno va a la terminal de La Paz, pues no habrá ahí. Vamos a salir a Calamarca, bueno, en el Alto, etcétera, ¿no? En todo caso, tiene un mayor acceso, ¿no? Un mayor acceso. Si bien en Caquiaviri, ya les digo, llamando con tiempo y coordinando con el párroco, sí se puede garantizar llegar y que la puerta esté abierta. En Calamarca hay una ventaja, ¿no? En Calamarca, no sé si alguien tiene el micrófono abierto. Bueno, ahora sí ya lo apagaron. Bien, en Calamarca hay una tradición excelente, ¿no? Y esa tradición establece que cada año, al inicio del año, así como eligen el Jilacata de la educación, el Jilacata de las diferentes actividades que realizan, eligen a la familia que se va a encargar del cuidado de la iglesia, ¿no? Y claro, lo van turnando, porque imagínense la responsabilidad. Pues si pasa algo, pues lo primero en ser sospechoso es la pobre familia, ¿no? Bien, entonces, eso es siempre, entre paréntesis, una recomendación
dejar una buena propina a estas familias, a los autónomos, porque realmente es una tarea difícil, ¿no? De mucha responsabilidad. Pero en todo caso, por eso les decía, una ventaja. Obviamente que la iglesia no puede permanecer abierta todo el tiempo, porque no amerita porque no llegan turistas todo el tiempo, ¿no? Llega más que a Cacaviri, pero no es algo así que es una fluidez constante, ¿no? Y en ese sentido, pues, está cerrada muchas veces la iglesia, pero la ventaja es que cuando uno pregunta a la señora de la tienda o a alguien de la plaza, pues inmediatamente lo hacen llamar, ¿no? Pero también es lo mejor siempre llamar al párroco, ¿no? Para que la avise. Bueno, ha habido temporadas de una subida fuerte de Calamarca. Lastimosamente, no fue sostenible, ¿no? Mis alumnos de la carrera de turismo de la UMSA, ahora no recuerdo su nombre, fue contratado por el municipio, por ejemplo, y hizo muy buena labor, ¿no? Y luego una ONG, que seguramente los viajeros por ahí conocen, Eco Pueblo, que lastimosamente la señora encargada falleció. Pero bueno, tuvo también una época de oro, porque ahí en ese lugar uno se podía alojar, podía pedir un buen desayuno o almuerzo, tenía baños ecológicos. Lo de los baños, ya saben ustedes, es fundamental, ¿no? Como equipamiento complementario. Y sobre todo, algo muy importante, ¿no? Souvenirs, recuerden, los ingresos, poleras, bolsones con los ángeles de Calamarca, etc. Bien, además, Calamarca está vinculada a otros circuitos. Yo, por ejemplo, últimamente con los estudiantes lo que hago es ir a Calamarca y a Curaguara de Carangas. Curaguara de Carangas sí es un lugar, como está en el Parque Sajama, que sí hay una funcionaria de turismo que a la vez la guía, que está permanentemente ahí atendiendo. Y bueno, claro, lo que ellos piden que sea en hora de oficina, ¿no? No a cualquier hora, de 9 a 12, de 2 a 6, etcétera, etcétera. Y la otra ruta que muchos años la hice con los alumnos es, porque además está llena de posibilidades de atractivos, ¿no? Calamarca, Ayohayol, Vizcachani, Sicasica, Culicuni, los Chulpares. Bueno, lastimosamente, hasta donde yo sé, no puede ser que ustedes tengan noticias más frescas y más halagadoras, nunca se han podido poner de acuerdo de hacer un circuito único, ¿no? Y que todos salgan beneficiados, todos esos municipios, ¿no? Bueno, pero, y además ahí hay el famoso restaurante de El Tolar, ¿no? O Villalosa. Los dos restaurantes, que es una maravilla para tomar fuerzas. Además son restaurantes vinculados con la leche, quesos, nata, etcétera, etcétera, ¿no? Además de otras virtudes. Así que, bueno, años, bueno, no muchos, pero estuve ahí impulsando este circuito y haciéndolo con los estudiantes, pero al final, y lo peor fue que casi que se quemó, ¿no? Y entonces todo eso quedó. Bueno, por supuesto sigue habiendo el circuito y sigue habiendo gente que lo hace, pero realmente podría ser un gran circuito, ¿no? De mucho movimiento, de todos los días. Bien, pero hablemos ahora del gran tesoro que tiene Calamarca. Calamarca tiene Los Ángeles, ¿no? La serie más completa de ángeles. A propósito, estamos precisamente en los días que se recuerdan a los ángeles, sobre todo a los tres arcángeles, ¿no? San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Bueno, lo extraordinario de estas series es que tienen, son muy completas, ¿no? Más de 2 docenas, y que representan los ángeles de la segunda y de la
tercera jerarquía, ¿no? Los ángeles tienen tres jerarquías de acuerdo a los teólogos, sobre todo de Bizancio, ¿no? La primera categoría es la de los niños que acompañan a Dios, los querubines y serafines, que hay mucho, sobre todo en chiquitos, esa representación. La segunda jerarquía, como ven ustedes en el ángel de la izquierda, es del ángel que, los ángeles que representan varios aspectos de la vida humana. Por ejemplo, este ángel está representando el poder, ¿no? Porque tiene una corona en la mano y un cetro. Pero además vean ustedes que ha sido realizado por un pintor mestizo, también se desconoce el nombre, pero sí el estilo de la Escuela del Collao, que es con muchos detalles en la vestimenta, de adornos, la capa que vuela, ¿no? Hay una colega argentina que ha estudiado las joyas en la colonia, de acuerdo a las joyas que están adornando a los ángeles de Calamarca, ¿no? Y luego ven ustedes son rostros muy, muy sencillos, ¿no? Es el rostro de los realistas del barroco español o del barroco potosino, ¿no? Y el de la derecha representa ya el ángel de la tercera jerarquía, o sea, de los que protegen al ser humano, como el ángel de la guarda. Bueno, el de la izquierda en esta otra figura es también un ángel de la segunda jerarquía, quien lleva las rosas, símbolo de la virtud. Pero vean, su forma de representar, pues es única, ¿no? No hay un parecido con otras pinturas. Bueno, dentro de Bolivia sí, ¿no? Pero con otras pinturas fuera de Bolivia, menos aún en Europa, que representa a los ángeles de esta manera, ¿no? Tan elegantes, tan adornados y con sus rostros tan, tan sencillos. En cambio, el de la espada, obviamente que es un arcángel, ¿no? O sea, la tercera jerarquía, el ejército de Dios. Y hablando del ejército de Dios, estos son los más famosos, ¿no? Que por el arma que llevan se conocen como los arcabuceros, ¿no? Una serie tan especial porque siempre los ángeles han sido representados como soldados romanos, ¿no? Porque un ejército en el inicio del cristianismo era el ejército romano, ¿no? Entonces, este ejército de Dios, recuerden la Diablada, se los representa de esta manera, ¿no? Como soldados romanos. En cambio, acá, en esta serie, se los representa como arcabuceros, o sea, como la guardia del rey, en este caso, la guardia de Dios. Y como en toda guardia hay un abanderado, hay una banda y los que llevan armas de fuego, y que son los arcabuces o armas de blancas, ¿no? Como las lanzas, las parmesanas. Y este ángel de la izquierda ha dado mucho el debate, ¿no? De que si puede ser un antecedente de la huipala o no, ¿no? Pero vean también, estos ángeles, ahí abajo está su nombre, es nada menos que Gabriel, ¿no? El que lleva la bandera. Y es muy, muy elegante, ¿no? Su capa, la camisa que sobresale ahí, esa especie de babero, su sombrero con plumas de colores. Y ahí, además, hay ángeles apócrifos en esta serie, ¿no? No todos reconocidos por la iglesia, como Uriel, etc. Ese está observando su arcabuz, por ejemplo, el de la derecha. Pero, a pesar de esa elegancia y la delicadeza con lo que ha sido pintado, no es, pues, de ese realismo detallista, ¿no? Del rostro, de las facciones que tenían, por ejemplo, los pintores de Potosí o los pintores españoles de la misma época, ¿no? Y estos realmente son maravillosos, ¿no? El que limpia el arcabuz y este que está disparando, que es el único que se encuentra en el Museo Nacional de Arte, ¿no? Como muestra. Y que en realidad no,
pertenecería a otra serie semejante, ¿no? Bien, así que los ángeles de cada barca son un verdadero tesoro también, ¿no? Y además en la iglesia de Caramarca existe un bellísimo frontal de plata con mujeres embarazadas, símbolos de la fertilidad, de la reproducción de la vida, muy propio del barroco mestizo, y su altar también es de una enorme belleza, ¿no? Bien, y ahora pasemos a San José de Chiquitos. Indudablemente San José forma parte de esta red de misiones que han sido declaradas patrimonio de la humanidad, ¿no? Y que ahí, bueno, falta Santana, pero esta es la red que se encarga de la gestión cultural y que para su restauración recibió mucha ayuda de la iglesia alemana. Y luego ya en la segunda parte, sobre todo en la parte de San José, que es lo que vamos a ver, se ha hecho la restauración con ayuda de la cooperación española, ¿no? Claro, San Ignacio no es patrimonio porque la restauración que hicieron rompió totalmente con lo anterior, con lo verdaderamente tradicional, y en cambio las otras que sí han sido intervenidas y algunas cosas se les aumentó, sí fueron consideradas que en su mayoría habían respetado la estructura inicial. Y obviamente Roboré y Santiago, que son otras lugares ya en Roboré, no son patrimonio de la humanidad. Bueno, Roboré es una ciudad del siglo XX, ¿no? Pero es parte de la alianza del Plan de Misiones, porque no incluye pues solamente el tema de las iglesias, sino todo un plan enorme de turismo natural y cultural, ¿no? Bueno, aquí está, como fueron nombrados en 1990, ¿no? Todo esto como patrimonio de la humanidad. Y este sí es un gran ejemplo de cómo un nombramiento de patrimonio cambió la vida de estas poblaciones. Yo la primera vez que fui a Concepción, cuando se estaba por iniciar las restauraciones, o sea, por los años 70, pues realmente había, se alojaba uno en lo que llaman el Vaticano Hilton, ¿no? En la casa parroquial. Pero ahora hay que ver la cantidad de hoteles, de diferentes precios y ofertas, restaurantes. Bueno, uno de los mejores restaurantes que existe es el restaurante Buen Gusto de Concepción, ¿no? Bien, entonces, una vez declarado Patrimonio de la Humanidad, se complementó la gestión cultural y la gestión turística. Y uno de los últimos en entrar en, una de las misiones, perdón, últimas en entrar en el proceso de restauración y ese enorme plan turístico que ahora tiene ha sido San José, cuya iglesia se construyó en 1745 y es una de las pocas donde el arquitecto no fue Martin Schmidt, porque las otras, las de madera, las hizo, las dirigió, los planos fueron de Martin Schmidt. En cambio acá el arquitecto fue Bartolomé de Mora, ¿no? Bien, algunos datos recordatorios, ¿no? A mi modo de ver, tanto la gestión cultural como turística es excelente. Se ha restaurado la iglesia completamente y se ha aprovechado la bóveda, una de las partes del convento, para instalar un hermoso museo de sitio. Precisamente el Plan Misiones, que sigue funcionando con la cooperación española, porque hay otros planes que un poco se han detenido, en cambio el Plan Misiones sigue. Y uno de sus proyectos es hacer en cada una de las misiones un museo temático, ¿no? Ya se ha hecho el de San Javier, el de Concepción. Ya se ha terminado con gran éxito el de San José, y precisamente la que dirige este museo y a la vez es la guía, es una maravilla de guía, conoce muchísimo
Ella ha sido formada en Potosí, en la Escuela Taller y en otros lugares. Y soy un poco ingrato al no recordar su nombre, pero es fundamental, ¿no? Cuando hay un buen guía, pues el guía que viene de otra parte, pues tiene que cederle, ¿no? Que le explique. Y obviamente el otro guía, pues por supuesto, complementa todo, ¿no? Bueno, tiene muchas ventajas sobre los otros que ya hemos visto. Primero porque su carrera, claro, la desventaja es lo lejos, ¿no? Para un paseño sí es súper lejos porque hay que llegar a Santa Cruz y después 277 kilómetros. Más o menos 4 horas y media, 5 de viaje. Indudablemente es pesado. Entonces hay que ir realmente con tiempo. Y el último viaje que hice el año pasado, 2019, fue precisamente a San José de Chiquitos, con los estudiantes, y a tiempo volvimos porque empezaron todos los líos de octubre, ¿no? Bueno, ¿cuál es la ventaja de San José y de todas las misiones de Chiquitos? Es que uno llega a la bimodal y está toda la oferta de omnibuses, trufis, combis, etcétera, a toda hora, ¿no? Para ir a cada una de ellas. Y además en San José, otra ventaja, se puede ir en tren. Claro, es más lento que el, y además no hay a toda hora ni todos los días. Pero bueno, es una maravilla viajar en tren. Y bueno, la carretera, la actividad turística ha traído, por supuesto, el turismo, hoteles, restaurantes. Y no sé si han escuchado al alcalde, hace 2 días al alcalde de San José, dicen, bueno, ya es hora de que vengan de nuevo porque aquí ha desaparecido el COVID, ¿no? Bien, entonces, además, ya estando en San José, ¿cómo no ir a Roboré, a las aguas termales y a la mejor arquitectura religiosa del siglo XX, que es el santuario de Chochís, ahí metido en la cordillera chiquitana? Bien, San José ahora ya está plenamente restaurada, puesto en valor. Está dividido en 4 partes, ¿no? Por un lado está lo que era la Capilla Miserere, donde se velaban los muertos, la propia iglesia, su bella torre, y al fondo está la bóveda, donde era el convento y el lugar de enseñanza, y esa bóveda es la que se ha convertido en el museo. El interior de la iglesia no es tan impactante como el de Concepción, San Javier, San Rafael, etcétera, que están llenos de pintura mural, pero también es una muy bella iglesia, ¿no? Y esto que vemos ahí, que es la bóveda, ha sido la última parte de la restauración. Y bueno, la gran sorpresa es que se ha encontrado una pintura mural hecha entre 1808 y 1812, ya que San José se convirtió en una sede de gobierno para luchar contra los guaraníes primero, y después cuando Santa Cruz se plegó a la independencia y ahí estuvo la republiqueta dirigida por Warnes, el gobernador español se trasladó a San José y estuvo ahí hasta 1812, hasta que Santa Cruz fue recuperada por los realistas, y contrató a este maestro que se ha firmado, ha dejado su nombre estampado en los murales, que es Gregorio Villarroel, ¿no? Bueno, entonces, además de las joyas que se pueden ver en el museo, porque en cada museo hay temas, ¿no? Temas relativos a todas las misiones. Pero, por supuesto, lo más interesante y particular que se puede ver en San José son estos murales de plena independencia, ¿no? Del inicio de la independencia. Este desfile militar, ¿no? Porque ahí en estas habitaciones se ubicó el gobernador, su guardia. Increíblemente se ve, a pesar de que Napoleón había invadido España y estaban los propios españoles en guerra contra la invasión napoleónica, es interesante ver a los soldados, ¿no? Con trajes estilo francés.
y el alférez dirigiendo a sus tropas, ¿no? Y ya dentro de la bóveda, porque esto está en la parte de afuera, saliendo al gran patio, hay una serie también de murales que muestran las virtudes que tenía que tener el gobernador, como la justicia, la templanza, ¿no? Y hace un retrato de Fernando VII, ¿no? El rey de España en ese momento. Y fíjense ustedes en la parte baja cómo él firma, ¿no? José Gregorio Villarruel. Y dice, ¿no?, que esto fue hecho por encargo del gobernador, ¿no? Y este es precisamente, bueno, y aquí están además la señalética, la explicación está muy bien, ¿no? Y obviamente la traducción de la firma del pintor de orden del señor don Juan Bautista Altolaguirre, capitán de ejércitos, gobernador político de esta provincia, siendo gobernador propiedad, mandó fabricar este retrato de nuestro señor don Fernando VII el 3 de noviembre de 1810 a su costa. Bueno, y este es Fernando VII, ¿no? Muy, muy interesante. Claro que es dentro de una técnica más sencilla, ya digo, de otro tipo de pintores, pero es muy, muy interesante. Y aquí está la guardia del gobernador también. Unas partes no se han podido recuperar, pero otras, por supuesto. Y aquí no se ha añadido, ¿no? Porque en el caso del interior de otras iglesias, con el mural era más simple de unas aves y flores. Sí, las aves y flores que faltaban se las han incorporado. Y uno no se da cuenta cuál es la original y cuál es la restaurada, ¿no? Pero en este caso se ha dejado solamente lo original. Bien. Entonces, después de ver estas obras, podemos ir a comer a las aguas termales. Muy bien, estoy dispuesto a las preguntas. Creo que me he excedido mucho, disculpen. Se me apagó el celular y no he podido controlar mi tiempo. Espero que no sea aburrido. No, querido doctor, más bien. Órdenes, por supuesto, unos minutos para las dudas que puedan tener. Bueno, vamos a empezar a revisar lo que tenemos. La mayoría ha quedado, creo que muy, muy consciente, y ha sido tan claro que no registro algunas de las preguntas que han hecho. Por lo tanto, creo que vamos a habilitar los micrófonos para que puedan los compañeros hacer las preguntas necesarias. Al tema técnico vamos a entrar ahorita. Permítame un segundo, por favor, doctor. Ya están habilitados los micrófonos, así es que pueden levantar la mano y realizar la pregunta. Muy bien. Estoy sorprendido. Nos están atreviendo. Ahí está Ángel. Ah, no. Dice muy clara su explicación. Ah, ya levantó la mano Claudia Rivero. Sí, adelante, vamos a revisar. Por favor, Claudia. Buenas, gracias, Alan. Buenas noches, Fernando. Un gusto volverte a explicar. Claudia Rivero Reimers desde Santa Cruz. Ah, pues un gusto. ¿Cómo va? Una sola aclaración, bueno, una aclaración que entre San Ignacio no es patrimonio, que lo dijiste, sí, pero el asunto fue que tumbaron la iglesia original en el año 48. Ya estaban por tumbarla en el 44 cuando la vio don Placidito Molina, que es el que durante prácticamente
30 años sufre para que se restauren las iglesias de Chiquito. Y bueno, por él también tenemos la denominación de patrimonio, porque como era medio tosudo, entonces él insiste para que, primero para que se restauren, y después para poder nombrar las patrimonios. Eso es uno. Y en el caso de San José, además de las pinturas de la época de la Guerra de la Independencia, están las antiguas también de la época de la época misional. Y lo que se quiso hacer fue mostrar las distintas épocas, por eso es que no se han restaurado ni se ha buscado más abajo como en el resto de las iglesias, que sí se buscó más abajo de lo que había de la época republicana, independencia, hasta llegar a lo que era netamente Chiquitán. Nada más que eso, Fernando. Ñay, un gusto volverte a explicar, volverte a escuchar. Muy bien. Bueno, un gran saludo, querida Claudia. Indudablemente que es muy importante que quede, que no fue el momento de la restauración, ¿no? Desgraciadamente fue antes. Algo semejante a lo que ha pasado en Mojos también, ¿no? Que lastimosamente las iglesias fueron tan cambiadas o que no se... Sí se ha declarado patrimonio la fiesta de San Ignacio, ¿no? Pero no la arquitectura. Lamentablemente, como vos decís, las iglesias se destruyeron. Exactamente. Bueno, y en el caso obviamente de San José ahí... Yo como les dije, miren, inclusive me pasé el tiempo, es que no podía de... Cada iglesia da para una conferencia, ¿no? Por la cantidad de tesoros. Totalmente. Que tiene. Así muy bien, es. Gracias, Claudia. No, por favor, gracias a vos, Fernando. Un gusto volverte a escuchar, como te dije antes. Igualmente. Ojalá te tengamos pronto otra vez y te vuelva a ver. así espero. Claro, la última vez que nos encontramos fue en las cuevas, cerca de Samaipata. Ah, sí. Bueno, un beso, chao. Un beso igual. Bueno, querido doctor, tenemos una pregunta del señor Ramiro Borja. Dice, la polémica a propósito de la Huipala tiene como eje uno de Los Ángeles de Calamarca. ¿Podría aclararnos la polémica histórica sobre dicha Huipala? Bueno, lo de la de este ejemplo... Indudablemente es como aprovechan del cuadro las dos interpretaciones, ¿no? Que las banderas, la Huipala fue como una recreación del mundo indígena de las banderas que tenían los tercios españoles, que así llamaban los regimientos. Pero la otra también dice, si el autor se piensa que pudo ser indígena mestizo, puso este elemento propiamente indígena que era este tipo de bandera, ¿no? Ahora, si esto lo vinculamos a una bandera que tiene el ejército español en un cuadro de Velázquez, que se llama Las Lanzas, es bastante parecida, ¿no? Esta bandera que probaría que viene de los tercios españoles. Ahora, por otro lado, la forma de la bandera que está cargando el arcángel Gabriel no tiene esta característica de los... de la huipala, ¿no? De los colores decrecientes. Así que sí, puede ser, para mí no debe haber un antecedente, pero no es algo definitivo para decir que fue, que es igual a la huipala actual, ¿no? Sí, doctor, acotando a ello, quería consultarle, solamente para aclarar, en el Perú tenemos una bandera que representa al... Bueno, tienen los mismos colores del arco iris. ¿Cuál la relación entre lo que sería la bandera que se utiliza en el Cusco, que es esta precisamente, y la que tenemos en la Huipala? ¿Existe algún tipo de unión o simbiosis? No podría decirte la comparación definitivamente. Ahora, como alguien ya comentó, no hay pruebas así fuertes de que es un argumento, ¿no? De que han existido banderas en la época prehispánica. Pero también hay que recordar que lo que más se destruye con el tiempo son los textiles,
se han conservado muy poco, ¿no? Entonces, indudablemente que hay cosas que son reinventadas, ¿no? Recreadas, como el caso de la huipala, porque un buen tiempo no se utilizó, ¿no? Sí, doctor. Bueno, pero me excuso de comparar con lo de Cusco. Sí, porque muchos utilizaban esto para algunos eventos que se celebran allá, como en el tema del Inti Raymi. Bueno, tenemos a Alejandro Sanz, doctor, que dice, sin embargo, no existe un concepto de la bandera en el mundo indígena. Por otro lado, la bandera que porta el arcángel no tiene relación a la huipala. Esa es una apreciación que tiene el señor Alejandro Sanz Santillán. No, sí, lo que decía es que se utilizó como una especie de antecedente, pero yo mismo les decía que si comparas la huipala con la bandera que tiene el arcángel, no es, es muy diferente, ¿no? Así que tiene toda la razón. Maravilloso. Bueno, doctor, al parecer ya ha quedado tan clara la exposición porque la mayoría somos fans de muchas de sus presentaciones y también hemos tenido la oportunidad de seguir sus clases, libros y todo. Y bueno, le voy a ceder la palabra a Luz para ir ya concretando nuestro final, si es que no hay más preguntas. Luz, por favor. Querido doctor, siempre un gusto tenerlo y podríamos estar horas escuchándolo, pero el tiempo también, ¿no? Y bueno, tenemos muchos saludos también, ¿no? Por la excelente exposición. Y nada, pues yo lo que quiero aprovechar es agradecer, reiterar nuestros agradecimientos, también dirigirme a las personas que se han congregado hoy, que están acompañándonos este día, y decirles que esta serie de conferencias multidisciplinaria continúa. Y el próximo viernes tenemos también la presentación del arquitecto Marcelo Vargas, que él va a estar hablándonos sobre el modelo de gestión del patrimonio en chiquitos. Así que lo que el doctor Caquías nos dejó fue introducirnos y a los que quieran saber más, pues los esperamos el próximo viernes y ahí van a poder tal vez despejar algunas otras dudas y demás. Te cedo la palabra, Alan, reiterando el agradecimiento tanto al doctor principalmente por acompañarnos y a todos los que están aquí acompañándonos. Muchas gracias, Luz. Como uno de los chiquitos de tamaño, pero no de la provincia. Me siento muy alegre, doctor. Para mí, desde que he sido un estudiante, al igual de los muchos que estamos ahora en sala en Zoom y los que van a bajar la señal que tenemos en YouTube y en Facebook Live, siempre ponderamos su labor cultural, el ahínco que usted ha impreso en la festividad folclórica de la Universidad Mayor de San Andrés. Queremos... En lo personal, los que somos profesionales en turismo y en cultura y también de parte de todos aquellos que son historiadores, gracias por todo el legado, por todo el esfuerzo, por todo este tiempo que usted ha impreso para poder ayudarnos a crear una nueva identidad, a generar nuevos insumos para poder hacer que las siguientes generaciones puedan conocer y difundir la cultura boliviana y todo su patrimonio. A la Federación Boliviana de Guías de Turismo, le ha sido un placer presentar este ciclo. Doctor, sus palabras finales para poder cerrar, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente reiterarles el agradecimiento. Y bueno, les deseo todo lo mejor en su labor de guías de turismo y que mantengan la esperanza que la actividad del turismo va a ir resucitando poco a poco, ¿no? Es difícil que se vuelva a las cifras del 2019, que increíblemente fue un año para muchos lugares récord, ¿no? De asistentes. Pero en todo caso, ya se ha visto que en Europa han comenzado a abrir la Torre Eiffel, etcétera. Y creo que hay que aceptar la invitación del alcalde de San José de Chiquitos y organizar un viaje como él ha invitado, ¿no? Dicen, aquí ya no hay COVID, el problema es el transporte, el camino, todavía hay que algunos, no el camino está muy bueno, ¿no? Digo, sino que para llegar ahí hay que pasar por varios lugares, viajes, etcétera. Pero definitivamente creo que la actividad se va a ir reactivando
y esperemos no vuelvan a surgir otros problemas. Así que mucho éxito en esta enorme labor que siempre defiendo, que el turismo es un brazo, somos hermanos con lo del patrimonio, ¿no? Claro que hay que tomar medidas con la capacidad de carga y que no se altere, ¿no?, el patrimonio, etcétera. Como ustedes miren, usted sabe, Alan, ¿no?, que tuvieron que tomar medidas de limitación a la llegada de Machu Picchu, precisamente. Sí, doctor. Bueno, pero ya de nuevo me voy a alargar, así que les vaya muy bien y muchas felicidades, mucho éxito en esta hermosa profesión y a todos los que han estado en esta conferencia, agradecerles su presencia también. Doctor, siempre lo llevamos en el corazón y ya le vamos a tomar la palabra para ir juntos a San José de Chiquitos y cuidado que se escape. Eso, doctor, lo vamos a seguir. Gracias. Muy bien, un gusto. Gracias de parte, estamos recibiendo ahí, usted va a poder ver en el Zoom muchas despedidas y agradecimientos porque mucha gente lo aprecia, lo quiere y lo espera. Entonces, doctor, a toda la Federación Boliviana de Guías de Turismo, hacia las 16 asociaciones, a países, amigos que bajan la señal de YouTube y Facebook Live y en todo el mundo, a la comunidad boliviana en Suiza, a la comunidad boliviana en Virginia, Estados Unidos, a los bolivianos que están residiendo en Argentina, a la presencia de nuestros colegas guías de turismo y en cultura y gestores culturales en Argentina, en Chile, en Perú, en el Ecuador y en Brasil, en República Dominicana, en Costa Rica, en Guatemala y en México, les agradecemos por haber seguido esta sintonía de estos cursos que son para ampliar nuestros conocimientos. Para nosotros siempre es un placer y los esperamos, como dijo mi compañero, el próximo viernes y también el día de mañana con la presentación del libro de un guía compañero, el señor Eric Hoheiser, acerca de Tiwanaku y las experiencias que se tienen ahí. Por nosotros y para nosotros ha sido un honor, que Dios les bendiga y ya estamos listos para poder empezar la dinámica de salir y viajar. Doctor, lo esperamos para viajar. Bien, hasta muy prontito. Hasta luego. Muchas gracias.